La unidad empresarial de base Los Pinos, de la empresa pecuaria Triángulo 3, tiene más de 500 hembras entre novillas y añojas para hacer corporación a la reproducción. De este lote, una buena parte para en el 2021 y el resto en el 2022. Pero está viendo con una calidad muy buena, con animales resistentes, con animales lecheros. ¿Y cómo usted ve el futuro de Triángulo 3? El futuro de Triángulo 3 está marchando bien, siempre se está cumpliendo con todo, con los planes que tienen y eso. ¿La genética considera que es importante para la ganadería? Sí, coño, como no, sin la genética no somos nadie. Además del trabajo genético, Los Pinos tiene un plan de 359.000 litros a la industria este año. Para el 2022 esperan completar el millón. Estamos trabajando con lo que es la genética para mejorar nuestros indicadores, ya que hoy en día en la ganadería están un poco deteriorados, pero estamos luchando para que esto mejore cada día más. Hasta hace 3 años, estos potreros, hoy limpios, eran extensiones cubiertas por el marabú. Sin pastos no hay salud de los animales, lo que repercute en la reproducción y, por tanto, en los niveles de entrega de leche. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ernesto Pantaleón Medina, Televisión Camagüey. Ernesto Pantaleón Medina para el Canal Caribe.